Su amigo y servidor, Padre José Luis Bautista González, una mirada en la historia. En el mes de octubre se celebra el Día del Médico. De hecho, su patrono principal es San Lucas, porque Pablo afirma que es el médico querido. Aunque San Rafael Arcángel también es patrono, porque él condujo a Tobías para buscar el remedio a la ceguera de Tobit, y también Cosme y Damián, aquellos médicos que por cierto no cobraban y que lo único que le pedían a los pacientes es que les permitiera hablar un poco de Jesús. La labor del médico tiene que conservar el espíritu humanista que lamentablemente se va diluyendo en un pragmatismo terrible. Se entiende que todo médico tendría que leer esa bellísima carta que se intitula Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios, que publicó la Pontificia Academia de la Vida en el año 1995. Y esta está sustentada por la Santa Sede, que engloba el trabajo de profesionales de la salud, entre ellos médicos, juristas, filósofos, que hablan precisamente sobre el respeto inalienable a la vida en el engendrar, en el crecer y en el morir. Bien podríamos entender, aun como lo dice la Gaudium et Spes y lo anunciaba hace 50 años en el Concilio Vaticano II, que todo atentado contra la vida, todo lo que se opone a la vida y todo lo que se opone a la dignidad humana es contrario a la ley natural. Pero lamentablemente en este tiempo algunas legislaciones rompen el sentido de la vida teniendo como supuesto derecho el llamado derecho a la libertad. Un atentado contra la vida y que un médico no puede permitir objetando conciencia, y eso la ley lo ampara, es el gran pecado del aborto. El pecado del aborto que lamentablemente en muchas legislaciones del mundo y que en estos meses en varios países como en Chile, como en Colombia, se quiere despenalizar el aborto. Pero como lo decía el doctor Hunter en su libro sobre genética hace ya 40 años, el embrión es el segundo paciente que se puede ver con ultrasonido, pero sabemos que un bebito en el vientre materno antes de las 8 semanas de gestación tiene ondas cerebrales y su corazón late. Por eso la vida se tiene que preservar desde el primer lugar, el primer sagrario de la vida, que es el vientre materno. Si nosotros leemos en el capítulo 10, versículo 10 de Juan, yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, el médico, el verdadero médico, el médico humanista, aquel que juró el juramento, perdón la redundancia de Hipócrates, tiene que respetar la vida desde el seno materno. Pero también hoy los genetistas no tienen que jugar con la vida como pasó en días pasados, donde un niño nació con el ADN de 3 personas. No atentemos contra la vida. Pero también este respeto se tiene que dar, como lo dice este documento, junto con el documento El Evangelio de la Vida de Juan Pablo II, en aquellos atentados que se dan contra la vida al concluir los tiempos con lo que se denomina eutanasia. Este término, por cierto, fue confeccionado por Sir Francis Bacon en el siglo XVII con un libro que intituló Sobre la vida y sobre la muerte, y donde él decía como filósofo, así como el médico tiene que procurar preservar la vida del paciente, así también tiene que ayudarlo a una muerte feliz. Estos son eufemismos,
como ese eufemismo, la interrupción del embarazo, la calidad de vida, la vida digna. No, que ojalá el médico cumpla éticamente su labor. Muchas gracias.